Entre aplausos y reconocimientos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco organizó del 21 al 28 de mayo el Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra, en el cual se realizó un emotivo y merecido homenaje al escritor tabasqueño Dionisio Morales, que en este 2015 celebra 50 años de poeta. Así el hombre, como este viejo árbol sembrado frente a la puerta de la casa donde vivo, cumple su ciclo, reverdece con los años en otra tierra, con nuevas gentes, en cualquier lado. El evento inaugural de este coloquio literario se realizó en el espacio escénico Juchimán del Instituto Juárez, encabezado por el rector de la Máxima Casa de Estudios de Tabasco, José Manuel Piña Gutiérrez, y Óscar Cantón Cetina, representante del gobierno de Tabasco en el Distrito Federal. Comunidad universitaria, artistas, intelectuales, periodistas y público en general fueron testigos del reconocimiento entregado al decano poeta cunduacanense Dionisio Morales por su notable labor literaria como crítico de arte y periodista cultural. En la obra de Dionisio Morales salta a primera vista su interés por casi todo lo que represente la cultura y el arte.